Yo soy de los que piensan que cuando alguien llega a un club, sobre todo en un cargo de entrenador, tiene que conocer la historia del club. Tiene que conocerla en profundidad. Hay que realizar un estudio previo también de la historia. La historia es importantísima. Hay algunos entrenadores que en el último tiempo, por los mandatos del último tiempo también, que se han vuelto muy exigentes, los entrenadores han tenido que ampliar su contenido. Ya no alcanza con planear la estrategia para ganar un partido y la elección de los mejores responsables de llevar adelante esa causa. La verdad que los entrenadores hoy tienen que cumplir con otras funciones. A veces la psicológica, la motivacional, la psicopedagógica, la de la expresión, la del lenguaje, la de saber referirse y expresarse en una conferencia de prensa en relación a la altura que pueden llegar a tener o la complejidad de las preguntas de los periodistas. Y también tienen que conocer en dónde están. En dónde están y quiénes son los que han generado el éxito de los clubes en donde están. Lisandro López es uno de los futbolistas que más funcional ha sido a momentos exitosos en Racing. No solo porque fue campeón en la temporada 18-19, fue el goleador de ese campeonato con 17 goles, superando los 35 años de edad, sino también por la importancia de los clásicos frente a Independiente, con 6 goles anotados, uno de chilena, un doblete en el 2016 para un 3-0. Un gol convertido en 2019 de penal y una jugada realizada para el gol de Saracho que quedó en la historia de Racing también, por lo que fue ese triunfo y porque Racing pudo consagrarse. Y otros tantos convertidos en su primera etapa, en su juventud. Hay una situación muy particular que tiene que ver con Pixi. Hay varias situaciones, pero hay una muy particular que Lisandro López se encargó de exponer cuando terminó el partido, frente a Gimnasia. Nunca más le escuchamos la voz a Pixi después de lo que manifestó Lisandro. La última vez que Pixi habló, insistió que no le pregunten por Lisandro López, que no le pregunten si iba a jugar, si no iba a jugar. Cuando apareció Lisandro López ya le cambió la cara al equipo contra Gimnasia y automáticamente fue titular y ya es capitán. Pero hoy fue reemplazado contra Independiente, indebidamente. Indebidamente, por lo que pedía el partido, por lo que Lisandro había generado en el primer tiempo y por la historia de Lisandro López contra Independiente. Por la historia de Lisandro López contra Independiente y por lo que estaba generando, por lo menos en el primer tiempo, Lisandro López, salvo que esté lesionado, debe jugar los 90 minutos, o los 93 o 95 minutos que este partido dura contra este rival. Y fue reemplazado. Fue reemplazado junto a Cáceres, que era la opción permanente para Lisandro y para el resto del ataque de Racing por derecha, un equipo que bajo la gestión de Pizzi ha utilizado mucho a sus laterales para atacar. Bueno, los dos fueron reemplazados al instante y los ingresos obviamente no pudieron generar nada. Racing después del gol quedó seriamente golpeado. Es un partido en el que propuso algo más en relación a los últimos partidos. Es el primer partido de este campeonato donde Racing intentó y por momentos generó algo de fútbol, sobre todo en esa primera media hora en la que Lisandro López fue por demás influyente, con un rol cerebral, con un rol desde la creatividad, con un rol desde la generación, con un rol desde lo que él mismo había criticado e insistido constructivamente que le faltaba a este equipo le faltaba fútbol. Suscribió Zitanich 2 semanas después, una vez que terminó el partido con Sarmiento de Junín. Bueno, Lisandro fue reemplazado, increíblemente reemplazado, increíblemente reemplazado, injustificadamente reemplazado. Por eso, dentro del análisis de lo que tiene que ver con la gestión de Pizzi en este partido, que venía aprobando hasta el gol de Independiente, después del gol llegaron todas malas decisiones en las variantes y un equipo que no supo reaccionar ante la desventaja. Racing generó, tuvo situaciones, perdió algunas increíbles, no mereció perder el partido, pero Independiente termina siendo un justo ganador. Porque las que tuvo las convirtió, o la que tuvo la convirtió, en realidad tuvo un par más que la que convirtió, y porque no generó menos situaciones que Racing, generó las mismas o más, y la que tuvo fue gol. Punto. Hay que estar buscando tanta situación acá. Me parece que es más práctico el análisis, por lo menos acá.
por lo menos acá. Otro partido importante que se pierde, otro partido importante en donde se está por dar el salto de calidad y se pierde, era salto de calidad, imponerse en una Copa Nacional, ganar la Supercopa Argentina y ser el mayor ganador de Copas Nacionales, se perdió 5-0. Era un salto de calidad, ser campeón del primer semestre, se llega a una final. Y claro, acá está la gratificación y el reconocimiento para Pizzi. Llegó a una final, pero pierde 3-0. Era un salto de calidad, ganar el Clásico y quedar puntero en las 5 fechas del certamen con 11 puntos por encima de los 24 equipos restantes, pero se perdió. Racing venía invicto y no había recibido goles en contra. Hoy no convirtió, hoy no ganó, hoy no empató, hoy le convirtieron y hoy perdió. Me tomé la atribución de leer, porque no los recuerdo de memoria, o sí, pero no quiero olvidarme de nadie, Šitanić, Pijud, Soto, Alcaraz, Cuadra, Rojas, Orban, Reñero, Novillo, Lovera, Kevin Gutiérrez, Julián López, Maggi, Mauricio Martínez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 jugadores que en la gestión que lleva Pizzi en 2021 en algún momento fueron utilizados como titulares. Y no como parte de un recambio por la doble competencia, porque la Copa Libertadores empezó tarde en relación a las fechas que llevaban disputadas el torneo local. Iban 10 fechas de campeonato y Racing todavía no había debutado en la Copa. Y la fase regular fueron 13 partidos. Toda esa lista de 15 jugadores fueron utilizados en algún momento como titulares dentro de la prueba y la contraprueba y la prueba de la contraprueba que Pizzi llevó adelante durante 2 meses buscando el equipo. De estos 15 jugadores, vuelvo a repasar, Šitanić suplente hoy, Pijud suplente, Soto se fue, Alcaraz suplente, Cuadra se fue, Rojas suplente, Orban fue enviado a entrenar con la reserva, Reñero se fue, Novillo suplente, Melgarejo se fue, Lovera suplente, Kevin Gutiérrez se fue, Julián López suplente y a veces ni siquiera suplente como hoy, Maggi suplente, Martínez suplente. Hay un desequilibrio muy grande en las selecciones. Muy grande, un desequilibrio muy grande en las selecciones. Enorme. Enorme. Un desequilibrio muy grande en la forma de jugar, en los intérpretes para jugar, en las selecciones de los jugadores. Y en el medio de los partidos se toman decisiones también que sorprenden y cuestan interpretarse. Racing estaba para más. La verdad que estuvo siempre para más. Y no dan la tecla. Se marchó antes de lo esperado de la Copa Libertadores. Pierde un clásico que no era esperado que lo pierda porque Racing es superior a su rival. Racing es superior al equipo que tiene Independiente, que tiene un plantel acortado, que no pudo incorporar, que tiene serios problemas financieros / económicos, que vive en una situación muy sensible e intolerante en relación a lo que le viene sucediendo institucionalmente en los últimos años, pero ganó bien. Ganó bien. Porque además Independiente supo sobreponerse a toda la adversidad que recién enumeré, con un entrenador que es pura voluntad, que ha sufrido un montón de problemas e inconvenientes personales, con un plantel que cualquier pieza que se resiente puede sufrir muchísimo. Y llegó con Lucas Romero con molestias. Lucas Romero fue reemplazado a los 15 minutos y entró Mingo Blanco e Independiente se defendió muy bien durante el partido y generó situaciones concretas y ganó el partido y no le hizo goles Racing. Es muy valioso y muy valedero lo del rival de Racing. Tiene mucho más mérito que lo de Racing, que sin todos esos problemas y con un mejor plantel pierde este partido. Tendrá que revisar Racing institucionalmente mucho de sus decisiones del último tiempo. Hay que estar más presente. No hay que dejar todos los temas hasta que exploten en el final. Insisto que esta ha sido una gestión, por momentos excelente, la dirigencial. Pero en el último tiempo está llena de interrogantes y de un montón de puntos a corregir y en donde Racing debe responder varias preguntas. La comisión directiva de Racing tiene muchas explicaciones para dar. Muchísimas explicaciones para dar en el último tiempo. Es una derrota que al hincha de Racing le duele, obviamente, como cualquiera de perder un clásico. Y es una derrota en donde Racing tenía todo como para dejar algunas cosas claras y ganaba y termina perdiendo. Y no sé si tiene retorno esta derrota.
por lo menos en el corto plazo. Un abrazo grande.